You mean Sasma? Maquete. Los Schwab no quieren que te vayas, Mercedes. Gracias a Dios. Malas serían si quisieran que me vaya. Mercedes, no te van a dejar ir. La cosa se puso difícil, madre Merceditas. No quieren que se vaya de Gualaquiza. Que sea tu voluntad, Señor Jesús. Cuando vine a Gualaquiza, vine con el propósito de dejar mi vida si era necesario. Y estoy dispuesta a ello, o quedarme aquí para siempre. Que sea tu santa voluntad, mi Dios. Yo no me quiero ir. Huitiña, ni aquí te ajé. Pero debo irme. Tu más huitad, hey. Ustedes saben que yo los amo mucho. Tiene arrume. José se fue. Le dio miedo y se fue. Es un cobarde. Nos dejó solas. No hay que juzgar al prójimo. No creo que José haga algo así. Pero ni siquiera se despidió. ¿Qué más puede ser? ¡Suntártare! Los encontré en Sixi, madre Merceditas. Madre, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Merceditas, debemos salir lo más pronto posible antes de que ellos se organicen. ¡Ninga, no hay queña, güey! Ellos ya lo saben. Con mayor razón, doña Merceditas, debemos salir lo más pronto posible. No importa, José. Ustedes deben descansar ahora. Es mejor que salgamos al amanecer. Jefe, déjanos ir en paz. Maika, pues esta está muy. Quiero forzarte. Pues más muy. Inger, guará, guará, chir, usted, no crete. Yo me encargo. Ayú. Buá, muy, va, quit, muy. Venga, güita, nakatahme.
Volverás a tu gente. Yuminsagme. Ayo. Cuida la misión, Lola. Ayo. Buenísate. Uyame, pinger wita. Rukatik. Ma, avanta. Waket me. Chua, tirkein hamak. Pinger wita. Ame sharmik ma warta. Tra hoisha sharnam shanin. In chanin dem sata. Tra waket kitata chikit savanti. Tosan pinger rasa wit in huna masta. Pinger wita. Pavach, yaki pano tuki nintem tusta. In incha, sharnam sha nintem sata. No ati? Mercedes, es hermosa la labor que has realizado con la niñez y juventud en Cuenca. Pero es necesario que vengas a Riobamba. Dios quiere que aquí hagas florecer el rosal. Hoy, en el Día del Señor, lunes de Pascua de Resurrección, 14 de abril de 1873, y con la autoridad que en mí reposa, tengo a bien fundar la primera congregación religiosa en la República del Ecuador, que llevará el nombre de Instituto de Hermanas de Mariana de Jesús. Un grupo de mujeres extraordinarias, llenas del Espíritu de Dios, nos han manifestado su deseo de constituirse en instituto religioso, observando la vida común con votos de castidad, pobreza y obediencia. En atención a que uno de los objetivos principales de este instituto es la cristiana educación de la juventud y la niñez, hemos tenido a bien aceptar la fundación. Vamos a iniciar el acto con la profesión de las primeras religiosas. Mercedes Molina, desde este momento se llamará Mercedes de Jesús. Sus compañeras, Mercedes del Espíritu Santo, Ángela de Jesús y Virginia de la Cruz. Yo, Mercedes de Jesús, en presencia de la Divina Majestad, prometo y hago voto a Dios de castidad, pobreza y obediencia, según las constituciones de las hermanas de Mariana de Jesús. Yo me consagro enteramente a Jesucristo y a la congregación mediante estos votos. Así Dios me ayude y sus santos evangelios. Amén. Declaro erigida, fundada y establecida la Congregación de las Hermanas de Mariana de Jesús, con todos los derechos, honores y privilegios que,
con autoridad episcopal puedo concederlo. Nombro como superiora de la congregación a la Madre Mercedes de Jesús Molina. Le entrego las reglas y constituciones bajo las cuales se ha de regir la congregación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús es nuestro Padre. Él está en el cielo y nos ve siempre. Y nos cuida mucho. Él nos ama con todo su corazón. Siempre nosotros debemos de dar gracias a Diosito, a Jesús, porque nos permite que comamos, que estemos felices, que tengamos una linda mañana. Tu visión y el cultivo del rosal se hicieron realidad. Los caminos del Señor son tan maravillosos. Sin embargo, me preocupa que el instituto perdure. Hay tantas limitaciones y tanto trabajo. No lo dude ni un instante, Padre. El rosal crecerá y se propagará por todo el mundo. Porque nuestro instituto no es una obra de los hombres, sino de Dios.